iNaturalist. iNaturalist es una aplicación de libre acceso para conocer la biodiversidad de tu ciudad. ¿Biodiversidad? ¿Qué es biodiversidad? La biodiversidad es la diversidad de todos los seres vivos en el planeta, animales, plantas. ¿De qué me sirve saber la biodiversidad? Si tú conoces la biodiversidad de tu ciudad, puedes aprender a cuidar lo que tienes, preservarlo y puedes entender que la naturaleza es súper importante para los seres vivos. Incluyéndonos. Exacto. ¿Quieres aprender a usar iNaturalist? Solo necesitas tu cámara o tu celular. ¡Vamos! Te enseño cómo acceder a la aplicación. Tomas tu celular y vas a Play Store para dispositivos Android o a la App Store para iPhone. Pones en el buscador iNaturalist y lo descargas. Abres la app y te registras. Tienes varias opciones para registrarte, ya sea con tu cuenta de Facebook, con Google o con tu correo. Tú escoges con qué deseas registrarte. Yo lo haré con mi correo. Es importante que antes de empezar a usar la app, actives la ubicación de tu celular. Para iniciar a subir tus fotos, haces clic en el círculo verde con el signo más y listo. Puedes elegir tomar una foto en el instante o elegir subir una que esté en tu galería de fotos. ¿Solo con fotos? ¿Y cómo saco las fotos? Súper, ¿ya tienes la aplicación? Sí. Súper. Entonces, tenemos que sacar varias fotos para que expertos en el mundo nos digan qué especie estamos viendo. Entonces, ¿puedes sacar una foto a la flor? Ya, la tengo. ¿Puedes sacar una foto a la rama que se vea de las hojas? Ajá. ¿Y puedes sacar una foto de la planta entera? ¿De toda? Sí. Ok. Súper. ¿Solo eso? Solo eso. ¡Wow! Como ya sabemos, es importante subir varias fotos en esta parte de la app para que algunos expertos puedan ayudarnos a identificar la especie a la cual le sacamos la foto. Para añadir más fotos, haces clic en la cámara con el signo más. Puedes añadir algunas notas o hacer clic en la parte que dice cautiva o cultivada, si es que la especie cumple estas características. Como sacamos foto de una especie en el campo y no fue cultivada, no colocaremos estas opciones. No olvides activar o colocar tu ubicación. Después haces clic en ¿qué has visto? Para ver las opciones de especies que se asemejen o no a nuestra foto. Toda esta información ayudará a la identificación de la especie que sacaste foto. Haces clic en filtros para ver más información de la especie. Eliges el grupo al que pertenece tu foto. Si haces clic en la primera sugerencia, podrás ver su distribución, su taxonomía y encontrar las sugerencias de especies que más creas que se parezcan a la de tu foto. Si no estás seguro, es necesario que por lo menos escribas de la manera más general su clasificación. Como le sacamos foto a una planta, escribimos y elegimos eso. Nunca subas una foto sin su sugerencia o su clasificación,
porque será más difícil identificarla. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para subir las fotos. Solo haces clic en el círculo verde y esperas a que se confirme que se subió la observación. ¿Te ha gustado esta experiencia? Sí, ahora me gustaría saber más. Súper, deberías unirte al reto. ¿Reto? Sí, el reto Ciudad Naturaleza es un reto donde participan muchas ciudades en el mundo para ver su biodiversidad. ¿Y sabías que La Paz el 2019 ha salido en segundo lugar a nivel mundial? ¿Mundial? Exacto. ¿La Paz? Sí, wow. La Paz es mega diversa. Para unirte al reto, haces clic en Proyectos, escribes en el buscador Reto Ciudad Naturaleza 2022 La Paz, haces clic en Únete y listo. Porque tiene un gradiente altitudinal súper amplio, tenemos más de 1.300 plantas, de las cuales 900 son nativas. ¿Nativas? O sea, que son de aquí. Exacto. La especie nativa es aquella que ha vivido hace millones de años acá, es decir, que son de La Paz, y las exóticas son aquellas que han llegado por alguna acción del hombre. ¿Y qué hay de los animales? Tenemos más de 150 especies de aves y muchas especies de vertebrados e invertebrados. ¡Wow! Hay tanto de mi ciudad que no sabía. El reto Ciudad Naturaleza este año va a ser desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo. Es decir, que tenemos estos 4 días para sacar fotos y sumar la biodiversidad de La Paz. ¿De dónde puedo sacar fotos? Las fotos las puedes sacar de todas partes. Puedes ir al bosquecillo de Oquizamaña, puedes ir a los jardines de la ciudad, puedes ir a Pongo, a Songo, a Pucarani, a Viacha. Tenemos muchos lugares en La Paz, o puedes sacar fotos hasta en el jardín de tu casa. Y el 29 de abril estaremos con los chicos del San Ignacio. Así que vayan practicando, vayan sacando fotos y nos vemos ese día para sumarnos al reto. Nos vemos, chicos.